Hola, Gloria. Buenos días, profe. Y solo usted está conectada. Sí, Más tarde. le voy a decir que ya inició la conferencia. Dígale. ¿Quiere ver tu cara mejor de vos? Poneme la cámara. ¿Cuál es la Gloria? Ah, ya, no llegaste el sábado pasado. Y entonces, Carlito Martínez, entonces, Carlos, ¿cómo vamos, Carlito? Profesor. Tarde están conectando, vos. Me costó entrar, profe, con ese link. De verdad. Mira, hagamos algo, no podemos programar algo más lueguito porque ahorita ya va a terminar el tiempo. ¿Y la muchacha de Granada? Gloria está conectada. No, la otra, ¿cómo se llama? Magdalena. Ajá. No sé, ya le mandé ahorita el link a ella, pero no sé si se va a conectar. Mándeme, ustedes tienen mi número, ¿verdad? Claro. Mándenme los números, un mensaje para hacer un grupo de WhatsApp, para estar mandando la información, pues. Okay. ¿Y dónde está vos, Carlos? ¿Dónde está? ¿En tu trabajo? Ahorita es mi trabajo, profesor. Ya. Vuelvo así rapidito. Lo que tenemos programado para hoy es el asunto de las... recuerden del planteamiento del problema de una investigación, cómo plantear el problema de una investigación, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos en la página virtual el documento de la clase, ahí hay un PowerPoint de la clase de hoy que ustedes deben manejar. Ese documento ya está subido, por lo tanto, deben descargarlo. Si usted va al aula virtual, va a encontrar el documento, ¿verdad? Ahí está. ¿Está mirando el aula, la pantalla? Sí. Entonces, la clase de hoy, 19, usted pincha ahí y vas a encontrar este documento. Aquí está, diapositiva de la Okay. clase. Entonces, ese documento da la información relevante
de la clase de hoy, ¿verdad? ¿Qué es lo que ustedes deben manejar? ¿No? Sí. Ok. Voy a ver si lo descargo para... Ahí está. ¿Lo estamos viendo el documento? Dice, mira, pues. Ok. Que nos habla cómo plantear objetivos, problemas y el marco teórico. Obviamente no todo vamos a ver el día de hoy. Pero el tema uno dice cómo surge la idea de un proyecto de investigación. ¿Cómo usted puede hacer una investigación, verdad? Entonces, las fuentes para una investigación, ahí dice, pueden ser varias. Pueden ser una experiencia individual, lo que usted ha visto, ¿verdad? O lo que usted ha leído, una revista, un reportaje periodístico, etcétera. Pueden ser diferentes teorías de producto de investigación, una conversación personal con alguien que usted conoce, conversó un tema con una persona y esto le llama la atención, observando algún hecho, ¿verdad? Algo que usted miró. Puede ser hasta creencias, pueden ser creencias también, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo surgen esas ideas? Ahí tenemos. Puede ser donde se congrega un grupo, en la iglesia, en el trabajo, el vecindario, ¿verdad? También puede ser cuando tú lees una revista, miras un anuncio, en plática con un conocido, o al momento de la exposición en las clases, hay algún tema que te puede llamar la atención. Pero ahí dice que esas ideas son vagas, vaguedad de la idea. ¿Qué cosa es vaga? Que esa idea no está cocinada, aterrizada. Es algo que usted tiene en mente. A lo mejor puede no ser cierto, ¿verdad? Ahí nos dice, la mayoría de las ideas iniciales son vagas. Vagas en el sentido de que no tiene mucho sentido, es normal, porque les falta aterrizar. Entonces, para que tú puedas esa idea madurar, ¿verdad? Necesitas hacer un análisis riguroso, muy cuidadoso. Y cuando una persona da una idea, pues debe ser familiar con el campo de conocimiento. Es decir, es lo que decía el sábado pasado. Ustedes deben tener una idea para un tema de investigación, algo que tiene que ver con veterinaria, pues, que es su campo de acción. Usted no va a investigar sobre finanzas, que no es su fuerte. ¿Me explico? Entonces ahí dice que la idea, usted debe estar familiarizado con ese asunto. Y las ideas deben especificar algunas cuestiones fundamentales. Miren lo que dice ahí. Si se piensa incluir todos los factores que involucran el tema, o vamos a delimitar una parte, ¿no? Si se va a tomar en cuenta la edad cronológica, es decir, desde cuándo este problema surge, esa inquietud, desde cuándo hasta el momento actual, esa es la edad cronológica. Si la investigación va a tener un enfoque psicológico y sociológico, es decir, los aspectos, si es un tema que usted va a investigar sobre, por ejemplo, la... en veterinaria, pero vas a tomar en cuenta el aspecto psicológico que involucra eso y también la sociedad, cómo la sociedad mira ese problema, ¿verdad? También es algo que tomar en cuenta las posibilidades de variables y estas posibilidades de variables te van a indicar el camino a seguir. Eso tiene que ver con los objetivos y el planteamiento del problema que vamos a ver a continuación, ¿verdad? Entonces, para que tú puedas esa tu idea madurar, mejorarla y plantear como un problema a investigar, necesitas conocer los antecedentes. ¿Qué cosa es los antecedentes? Es qué es lo que se ha trabajado sobre ese tema anteriormente. Es decir, qué se maneja la comunidad científica sobre ese tema. ¿Qué han visto otros científicos que han investigado ese tema para que usted adentre ahí? Dice, para adentrarse en el tema, hay que conocer lo investigado con anterioridad, ¿verdad? ¿Qué es lo que dejaron los otros investigadores? Por eso usted recomienda que no investigue un tema que ya ha sido muy estudiado a fondo, porque ese tema ha estudiado a fondo, usted que va a investigar. Si ya se sabe mucho de eso, pues va a ser repetitivo, ¿no? Entonces ahí tenés que buscar cómo estructurar más la idea de investigación con base a lo que usted encuentra en los antecedentes. Es la importancia de los antecedentes.
y seleccionar la perspectiva principal desde el cual se abordará. Porque un tema de investigación puede tener varias variantes de investigar, varias vertientes. Por eso es importante plantear los objetivos. ¿Se acuerda que le decía en la clase pasada? Usted puede un tema plantear objetivos y puede ir cambiando el tema, pero ya después cuando plantea los objetivos no lo puede cambiar para seguir con esta variante o esta perspectiva principal. Y la mayoría de las investigaciones no pueden tocar, evitar tocar temas particulares, por eso hay que tener mucho ojo para no desviar. Es decir, ahí la importancia de plantear bien los objetivos y evitar tocar temas particulares. Y también pueden haber investigaciones interdisciplinarias que se aborden diferentes enfoques. Por ejemplo, usted es veterinaria, vas a ver un aspecto, digamos así, que tiene que ver con la carrera de veterinaria. Pero ahí tú puedes tomar aspectos interdisciplinarios. Por ejemplo, puedes tomar otras asignaturas, la sociología, la psicología, la demografía, es decir, varias cosas que tienen que ver con tu asignatura, con tu tema, ¿verdad? Por eso se llama interdisciplinario. Otras ramas de la ciencia pueden entrar ahí, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la investigación previa de los temas, ¿verdad? Es bueno ver que entre más se conoce un tema, el proceso de afinar es más rápido. Por eso, cuando usted busca un tema que no es muy conocido, le va a costar afinar la idea. Pero si el tema ya es muy conocido, pues va a ser más rápido, ¿verdad? Y cuando vas a investigar un tema que ya existe, por un tema que ya has investigado, tienes que tomar en cuenta lo siguiente. Vea, temas ya investigados. Temas ya investigados, pero menos estructurados y formalizados. Y temas poco investigados y poco estructurados. Entonces, debes tomar en cuenta cuando vas a plantear tu tema. ¿Por qué le estoy diciendo todo eso? Para que ustedes sepan bien qué tema vas a trabajar, vas a buscar, ¿verdad? Algunos criterios para generar ideas. Bueno, tenemos la estrategia de Dan para generar ideas. Las buenas ideas intrigan, alientan y excitan al investigador de manera personal. Cuando un tema te intriga, te da dolor de cabeza, te excita, eso es bueno. Usted va a tener esto. Mire, ahí dice, es una buena idea. Al inicio usted no mira el sol claro. Usted va a decir, ay, qué cosa más pesada, ¿qué es eso? Te intriga, hasta a veces te puede irritar. Pero eso te va a alentar y eso vas a tener éxito. Eso es bueno cuando usted está intrigado. También las buenas ideas no son necesariamente nuevas. Sí, puede ser algo que usted ya conoce y usted va a profundizar. Mucha gente dice, tiene que ser algo novedoso. No necesariamente. Puede ser algo que usted conoce y va a profundizar, ¿verdad? Y las buenas ideas pueden servir para elaborar teoría y solucionar problemas. Aquí yo siempre digo a los estudiantes, un buen problema de investigación es aquel que al final te deja otras ideas para investigar. Es decir, que una buena investigación es aquella que al final te plantea otras inquietudes, otras interrogantes. ¿Estamos entendiendo, muchachos? Gloria y Carlos, me estaban entendiendo, ¿verdad? ¿Me escuchan bien? ¿Todo bien? Sí, profe. Ah, bueno. Si ustedes tienen alguna pregunta, ustedes me lo hacen saber, ¿oyeron? Porque al final les voy a dejar la tarea. Si usted tiene alguna inquietud, alguna pregunta, usted me dice, profe, aquí no entiendo. Y me detienen sin ningún problema, ¿oyeron? Ok, porque si no, yo voy carreta en bajada, como se dice, pues. Ok. Ahora bien, las ideas dan origen a investigaciones que ayudan a resolver un problema, definitivamente, ¿verdad? La idea que tú tienes te va a resolver un problema. Ahora, cualquier cosa que alrededor puede ser detonante para generar ideas, ¿no? La observación es la principal herramienta para accionar ideas. Por eso yo me asusto, muchachos, cuando miro estudiantes, yo le pregunto, a ver, ¿dónde te salió la idea de ese tema? Ah, dice, es que me dijo el fulano. No, no va a tener éxito. Que surja de usted la idea. Y usted va a decir, pero es que tengo una idea que es loca. Ninguna idea es loca. Ninguna. Hay que afinarla, ¿verdad? Ok. Ahora, la parte 2, tema 2.
Vamos con el planteamiento, pero antes de eso, recuerden que ustedes, ya a esa altura le remedio de la clase pasada, deben tener una idea. Yo voy a dejar un documento de Word que ustedes van a redactar. ¿Para qué? Para de ahí sacar la idea principal y su problema de investigación. ¿Vieron? Es un documento que ustedes van a contestar, mira que van a contestar, le va a surgir la idea. Ok. Entonces, aquí tenemos que, fíjense bien, vamos con el problema de investigación. ¿Qué es el problema de investigación? Una investigación, muchachos, tiene varias partes, ¿verdad? Después que planteamos el tema, yo tengo el tema, pues ya tengo mi tema seleccionado, delimitado, que no es definitivo, ¿no? Porque puede ir cambiando. Yo voy a plantear un problema. El problema, aquí todos los pasos. Primero, yo concebí la idea, voy a profundizar. Después voy a plantear el problema, qué decir, qué significa plantear el problema. Ahí dice en medio, aquí. Vamos con el cursor. Aquí, ¿qué plantea el problema? Es afinar y estructurar formalmente la idea de investigación. Entonces, ese problema debe ser formulado en términos específicos, concretos y explícitos. Tú debes expresar el problema de tu investigación. Y el problema de tu investigación es fundamental para el éxito de la investigación. Tú no puedes tener éxito si no te planteas un problema, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿cómo se hace eso? Dice, si el problema, la investigación, tiene un enfoque cualitativo, ¿verdad? Hay diferentes momentos para plantear el proceso de investigación, pero cuando él es bien planteado, va a estar más cerca de la solución y va a ser capaz de formularlo y verbalizarlo. Es importante verbalizarlo, es decir, plantearlo de forma clara y accesible. Entonces, la idea de la investigación en el proceso de revisar la información y recolectarla es analizarla. Puede ser al inicio o al final del proceso. Cuando es bien planteado cualitativo y la idea en el proceso de revisar la información no requiere mucha presión específica, pero dependerá del enfoque. Porque hay investigación, recordemos, de orden cualitativo y cuantitativo, ¿verdad? Y no hay que tener preconcepciones al respecto. Ok. Ahora, ¿cuáles son los elementos del problema? El problema de investigación tiene los objetivos, preguntas, la justificación, la factibilidad, es decir, si es viable o no, y las consecuencias, ¿verdad? Mire, ¿cuáles son los elementos del planteamiento del problema? Los objetivos. ¿Para qué sirven? Ahí está. Es la ruta a seguir. ¿Qué pretendes? Si tú no tienes claro los objetivos, vas a andar perdido. ¿Qué pretendes? Ahora, los objetivos, unos son para ver problemas, otros para continuar con la teoría que usted conoce, ¿no? En los objetivos es importante evitar desviación. No debe haber ambigüedad. Yo les voy a enseñar cómo redactar un objetivo que debe ser claro, preciso, sin ambigüedades, que siempre se redacta un verbo sustantivado. Definir, analizar, comprobar, etcétera, etcétera. Ar, et, ir, ¿ok? Deben ser claros. Los objetivos son clarito, clarito, porque al final de la investigación, usted va a comprobar el alcance de esos objetivos. Son guías que te van a ir planteando el camino a seguir, ¿verdad? Son susceptibles de alcanzar, claro. El objetivo yo tengo que alcanzar. Si no alcanzo, no sirve mi investigación. Debo tenerlo todo el momento presente. Mire, cada vez que usted está hablando de su investigación, debe volver a los objetivos. Congruentes entre sí. Recuerden que una buena investigación se plantea un objetivo general, ¿verdad? Y los específicos. Los específicos deben desprenderse del general. Tú no puedes en una investigación, por ejemplo, poner, si tu objetivo principal, el objetivo grande que tú tienes, ¿verdad?
es, por ejemplo, determinar, escuchen bien, determinar las causas que inciden en una baja nutrición, una mala nutrición en animales de granja. Ese es tu gran objetivo. El específico tiene que ser con base en eso. Si en general dice determinar las causas de la mala nutrición, tú en los específicos vas a poner causas de la deficiente nutrición en los animales. No puedes poner, por ejemplo, en el objetivo específico, no puedes hablar, qué sé yo, de por qué determinar por qué los rumiantes, por ejemplo, no pueden asimilar algunos tipos de alimentos. Eso nada tiene que ver con el objetivo general y el específico. Es decir, tiene que estar congruentes, ligados entre sí. Bien. Otra parte del planteamiento del problema es que los objetivos pueden adicionarse, ¿verdad? Entonces, tú planteas un objetivo. A lo mejor, cuando tú estás trabajando, cuando ya estás en el marco teórico, tú regresas al objetivo y dices, ah, no, aquí no me gusta. Claro, lo puedes replantear, cambiar, ¿verdad? Eso se puede hacer. Ahora, ¿cuáles son los criterios para plantear el problema de una investigación cuantitativa? Debe expresarse una relación entre dos o más conceptos y variables. Y ahí es fundamental en la expresión cuantitativa, que son, porque las variables después me va a dar, la variable 1, 2, 3, etcétera, me va a dar después la elaboración del árbol, del marco teórico, ¿no? Y debe estar formulado como pregunta, una pregunta clara y sin ambigüedad. Ahí está un ejemplo. Por ejemplo, dice, ¿de qué manera la variante X a veces afecta a la variante Y? De causa-efecto, pues. ¿Qué efecto ocasiona la variable X respecto a la variable Y y Z? ¿Y cómo se relaciona la variable X sobre Y? ¿Estamos viendo? Yo digo, si yo voy a plantear, qué sé yo, mi tema va a ser la nutrición, el ganado vacuno. Yo puedo ver cómo, por ejemplo, los carbohidratos afectan la dieta de los rumiantes, por dar un ejemplo. Entonces, si hay una cantidad buena de carbohidratos, puede ser que la dieta esté balanceada, pero si hay poco carbohidrato, esa dieta va a estar desbalanceada. ¿Me explico? Es decir, ¿cómo una variante influye en la otra? Debe implicar la posibilidad de hacer una prueba, realizar una prueba empírica que se pueda medir y se pueda observar de manera experimental. Eso es muy importante. Y eso no es un desorden. Deben tener orden respecto a lo humano, lo científico, y tienen procedimiento de abertura y variedad. Eso es muy importante para ustedes en veterinaria. Las investigaciones veterinarias, como dice, a veces muchos dicen, bueno, estamos tratando con animales. O los aspectos éticos se ponen de un lado a veces. Dice, si se muere un animal, fue un animal. No, debe ser el humano y lo científico debe prevalecer sobre todo. ¿Estamos entendiendo, muchachos? ¿Están por ahí? Como no miro las Sí, cámaras. profe. Sí. ¿Estamos ahí? Gloria, ¿estás por Sí, ahí? ¿O estás en sí, Bacanal ahí profe. viéndote? Bueno, pues, ok. Profe, Dime. quiero hacer una consulta. Es que vea, yo desde hace rato ando con una curiosidad siempre y quiero tratar de precisamente eso, hacer una pequeña investigación, porque en el rubro que yo trabajo es con los pollos, ¿verdad? Con las aves. Correcto. Entonces, en los pollos hay una enfermedad que se llama Newcastle. ¿Qué te llama? Newcastle. Ah, Newcastle. Sí, ya sé cuál es, ya sé. Sí. Ah. Ok. Sí. Entonces, esta es una enfermedad, profe, que aquí en Nicaragua se controla solo con vacuna, nada más. Ahora, Nicaragua desde hace rato ha querido exportar a Estados Unidos. De hecho, ahorita una de las empresas ¿Ha con mayor querido visión qué? a querer exportar. Ah, exportar la carne de aves, correcto. Sí, pero por ejemplo, para poder exportar a Estados Unidos tendría que declararse libre de esta enfermedad ante la OIE, que es el organismo de salud animal, ¿verdad? Un organismo internacional de salud animal. Entonces,
Yo estaba pensando en hacer mi investigación en base a esta enfermedad. ¿Cómo podríamos nosotros, como país, declararnos libres de esta enfermedad? Así como lo hizo, por ejemplo, en el 2018, 2019, que nos declaramos libres de la peste porcina clásica. ¿Ya? De cerdo. Entonces, así igual, tendríamos que hacerse, por ejemplo, todo un seguimiento de esta enfermedad, ¿verdad? Tratar de no vacunar y ver los posibles focos, cómo se combaten sin necesidad de vacuna. Es decir, estoy entendiendo lo siguiente. Tú con esa investigación lo que pretendes es establecer los mecanismos y la ruta a seguir para que después Nicaragua sea declarada libre de la enfermedad de Newcastle, ¿verdad? Correcto, Es así es. decir, porque para declarar libre de una enfermedad hay una serie de requisitos, procedimientos que ya están establecidos de manera general. Tú que lo que vas a hacer es aterrizar para esa enfermedad. Así es, En ¿verdad? nuestro país, así Nuestro es. país, claro. Es Es correcto, así decir, es. serían las rutas a seguir, los establecimientos, las variantes, los protocolos que hay que Es correcto los seguir protocolos. para declarar libre esa enfermedad. Pero acordate de algo, Carlito, ese sería un trabajo titánico. ¿Por qué? Yo te recomendaría aterrizar primero a nivel de un lugar específico y después generalizar al país. ¿Me entiendes? Por ejemplo, tu trabajo puede ser procedimientos para declarar la finca tal, pues yo la empresa tal, libre de la Ah, okay. enfermedad Newcastle. ¿Me explico? Perfecto. Porque Sí. hacerla para el país, eso es algo muy grande, muy ambiguo. Te puedes estrellar. ¿Me entiendes, Carlito? Es correcto, correcto. Puedes hacer, por ejemplo, eso se llama delimitación del tema. Tú vas a decir, bueno, yo fui a la finca tal, una granja avícola tal, pues, Sí. y quiero que esa granja avícola, ¿qué vamos a hacer para declararla libre? Pero usted sabe que declarar libre no es solo que no es el momento, sino que en el momento y evitar futuras afectaciones, ¿no? Para declarar libre. ¿Por qué libre? Porque a lo mejor usted va a una finca, a una granja y dice, aquí no hay esta enfermedad, que se parece un poco, disculpe muchachos, también entrado una llamada, se parece un poco a lo. Estoy en clase. Dime. Entonces, ya muchachos, ahí disculpe, me llamó mi esposa. Entonces, en ese caso, Carlito, tú puedes ir puedes trabajar con una finca, ¿cómo es que le llamamos? Una granja avícola, pues, que es Una donde granja está. avícola. Correcto. Tú vas ahí y ahí puedes hacer ese trabajo y después generalizar a nivel del país. O por lo menos a nivel de Managua, pues. ¿Me De un estás captando? departamento. Correcto. ¿Otra cuestión? ¿Alguna pregunta más, Carlitos? No, Bueno. solamente. Gloria, ¿tiene alguna pregunta? Sí, profe. Dime, En dime. mi caso, a mí me ha surgido la idea de tomar el tema de los anticonceptivos en perra. Ajá, De que el por lo uso. general, por las dosis se generan los tumores. Pero sería ahí ver, no sé, pues ahí tengo ahí la idea de ver la cuestión, cómo dosificar exactamente, porque por lo general las prescripciones dice que es un ml general, parejo, tanto en felino como en canino, pero yo me especializaría solamente en canil. Entonces, sería como los efectos adversos de la medroxiprogesterona, por ejemplo. En las perras. Mira, eso se puede hacer, ese trabajo, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el problema? Está buena la idea, pero ahorita la idea es ambigua, ¿no? Hay que aterrizarla. Me gusta la idea que vas a hablar de anticoncepción tú dices perra, los caninos, pues. Esto se puede también hacer hasta los felinos. Puede ser que puedes hacer animales
domésticos, aunque sería un poco ambiguo. Eso se puede hacer, está bien. Pero tenés que madurar bien esa idea que surja de ti, pero hay que ver algo dentro de los perdón, dentro de los conceptivos de anticonceptivos, puedes enfocarte en algo. El uso indiscriminado, por ejemplo, el uso desde el punto de vista que se da hormonal, los efectos adversos, es decir, tiene un abanico de opciones. Porque si tú solo me dices el uso de anticonceptivos en perras, eso queda muy ambiguo. Pero ¿qué cosa vas a ver ahí? ¿Cuáles son los efectos adversos? ¿Qué produce el animal? ¿Cuánto debes usar? ¿Cuál es la dosis? Es una cuestión muy amplia. ¿Me estás entendiendo? Pero esa idea es tuya. Nadie te la puede quitar. Porque lo que me gusta de usted es que la idea surge de usted. Yo les voy a ayudar a madurar la idea. Por eso yo le decía en la clase pasada que usted no llegó. Yo les doy los aspectos teóricos, ahorita, por ejemplo, cómo plantear un problema. Y ustedes a eso les van a dar cuerpo, ¿me entienden? Ustedes van a entrar en la clase de dos, ahí van a encontrar un documento, todavía no lo subí, un documento con preguntas de Word. Y usted va a ir contestando esas preguntas. A medida que ustedes contestan esas preguntas, al final, usted va a plantear su problema de investigación. Y la próxima sesión de clase, que es presencial, yo me voy a sentar con cada uno de ustedes, por dicha que el grupo es pequeño, ¿verdad? Da para trabajar muy bien. Da para hacer belleza, como se dice, porque el grupo, yo di esa clase el cuatrimestre pasado, era un grupo, porque acuérdense que esa clase lo vieron todas las carreras. Yo di un grupo en los cuatrimestres, ahí tenía farmacia, psicología, administración de empresa, banco y finanzas, ingeniería en sistema, derecho, era una miscelánea, tenía como 40 personas en el aula, yo quedaba sin voz y trabajamos en grupos, pues. Grupo de dos, tres para investigación. Ustedes por dicha, vamos a trabajar individual y tenemos tiempo de sobra para que usted haga un trabajo cabal. Ese trabajo, como yo lo había dicho en la clase pasada, es para la clase. No hay examen. Con ese trabajo yo les voy a evaluar. Pero usted, ese trabajo después lo puede potencializar, le queda la base para que sea el trabajo para egresar de la carrera. ¿Me explico? Si usted hace bien el trabajo, usted ya va a tener el camino andado para que el otro año, cuando usted egresa, usted hace esa investigación. ¿Qué es lo que va a hacer la universidad? La universidad lo que va a hacer es darle, asignarle un tutor científico y un tutor metodológico. Yo puedo ser metodológico, el científico es un médico veterinario. Y ese trabajo después va a ser el trabajo para egresar de la carrera. ¿Me explico? Pero ya tú vas a tener una base. El año pasado trabajé con una chavala de derecho. Ella tenía un tema que tenía que ver con los presos de la delincuencia y toda esa onda. Pues yo hice el trabajo con ella muy bien. Acaba de defender a esa última en la central. Se llama Cintia. Se acaba de defender con ese trabajo y le ha ido muy bien. Se defendió con 92. Entonces, esa es la experiencia que nos queda. Ahorita, hacerlo para la clase. Pero después se puede potencializar. Por ejemplo, eso que tú dices, Carlos. Ese trabajo es interesante de la Newcastle, que mucha gente confunde esa enfermedad con la fiebre aviar, ¿verdad? Porque los síntomas son un poco parecidos, pues. Pero tú sabes que a nivel mundial, para certificar la exportación, fíjate que ese trabajo, si tú lo haces bien, hasta puedes vender a la idea al MACFOR, porque eso les va a servir para generalizar y patentizar el país libre de esa enfermedad. Obviamente es un trabajo titánico, ¿verdad? Pero eso se puede hacer, establecer los mecanismos, establecer protocolos de acción y establecer rutas. Pero, ¿cuál es el problema que tenemos en Nicaragua? Que se establece para el momento, no a futuro. Y después, en el futuro, la enfermedad le surge. Y aquí, igual que en la medicina humana, en la medicina veterinaria, no somos, ¿cómo es que le llamamos? Preventivos, somos curativos. Esperamos que la enfermedad se presenta. Y damos la terapia al animal, la medicación. No, debe ser prevenir antes que llegue la enfermedad. Por ese trabajo sería interesante que tú tomes acción para ver qué protocolos, qué mecanismos se pueden establecer. ¿Se fijan cómo la idea puede ir surgiendo a medida que ustedes planteen todo? Ok, muy bien. Entonces continuamos con la presentación. Si tengo 4 minutos aquí, el tiempo vuela, pero bueno. Ok, entonces aquí tenemos
lo que son, cómo plantear el problema, esa presentación ya habíamos visto. Ok. Ahora, eso que están viendo en la pizarra, muchachos, esa es una matriz de cómo plantear el problema de investigación. Esa matriz yo les voy a subir como un documento de Word, no como aquí está, pues, en PowerPoint, porque es la presentación para la clase. Usted va a plantear el problema de investigación. Primero va a plantear como enunciado, después como pregunta, después pregunta específica. Aquí hay un ejemplo, mire, ahí está un ejemplo. Como enunciado, por ejemplo, usted dice, el consumo de alcohol como factor incidente de rendimiento académico de los estudiantes de quinto año, ta, 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 ta. Ese es un planteamiento, un hecho. Estás afirmando, ¿me entiendes? Ahora, vas a expresar como pregunta, vas a preguntar, ¿será que existe relación entre el consumo de alcohol con los rendimientos académicos? Hay relación. Y ahí te va a dar las variantes a trabajar. ¿Cuáles son las variantes? Aquí tengo dos grandes variantes, que aquí están en azul. Estamos viendo aquí la primera línea. ¿Cuál es la variante? La primera, consumo de alcohol, y la segunda, rendimiento académico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer preguntas específicas. La primera, todo el consumo de alcohol. Y la segunda, todo el rendimiento académico. ¿Estamos entendiendo? Y aquí hay un montón de preguntas. ¿Esas preguntas para qué se hacen? Para darte el marco teórico de tu trabajo. ¿Qué consta el marco teórico? Vamos a ver eso más adelante. Es las teorías que hay en el mundo científico sobre tu trabajo. Por ejemplo, si vas a hablar del Newcastle, ¿qué se sabe de esa enfermedad? ¿Ya? ¿Qué dicen los científicos? ¿Qué dice la comunidad científica sobre esa enfermedad? De manera general, todavía no hay en tu trabajo. ¿Me explico? Tú vas a definir, vas a ver las características, la medicación, todo, 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 todo. Ese es el marco teórico. Y vale, vas a plantear problemas. Estamos viendo, muchachos. Esa es más o menos la forma que vamos a trabajar, ¿verdad? Esa presentación yo la voy a subir. Pues lastimosamente comenzamos tarde, la clase se conectaron tarde. Yo voy a subir todo eso. Y ese tema vamos a continuar la próxima clase presencial. ¿Oyeron? ¿Les parece? No falten el próximo sábado, Gloria. Esa grabación te voy a subir para que digan a esta muchacha, la Magdalena, para que lo mire. ¿Oyeron? Y ahí en la página virtual tienen pendiente la tarea. ¿Oyeron? Okay, Pero profesor. claro, Sí, mándenme los números de ustedes para correcto, correcto. formar un grupo de WhatsApp. Pero vamos a llegar por aquí, vamos a ir a almorzar, pues. ¿Estamos claros? Porque tengo poco tiempo. O sea que aquí el tiempo Está vuela bien, profesor. en Zoom. Gracias, Ok, entonces, gracias. cualquier cosa ustedes me avisan. ¿Estamos claros? Okay. Dale, pues. Sí, profe, todo bien. Dale. Nos vemos. Dale, dale.